Pero pues, ¿cómo parte el piqui piqui? Pero es que pero mira, una inducción. Claro. ¿La de vuelta? Ya. Ah, no, ah, no, perdón. No, ah, la del baile, no, perdón, no. Perdón. Que el horario también. No, sea, no es fácil. La Pepe Cárcamo. La Pepe Cárcamo no está mirando. La Jorge Giro también. Y queda en el coro. Ah, ¿tú te preparabas? Bailar con ella, nomás la seducir. Piggy Piggy, te voy a contar que Piggy es un concepto que se le da a la mujer que es un poquito como rechazadora, ¿no? Como que no pesca. Fíjate en la letra. La mina que no te da pelota. No quiere bailar conmigo. Yo voy para la derecha y ella va para la izquierda. Sí. Le hablo y ella no me pesca. Le meto un trago, me rechaza. Claro. Entonces, mira, tírate un poco para atrás. Entonces, este baile lo que busca es tratar de seducir y volver loca a la mujer como sea, porque es la mujer más pesada de la noche. Perfecto. Entonces, sí, mira, la rubia alta, pesada, esa quiero. La que no da bola. Y esa es piqui piqui. O sea, entonces, tienes que soltarte con onda. Es el reto mayor. Nomás. Claro. Ve, ahí, mira, con onda. Y aquí, agarra ahí arriba, agarra ahí abajo. Después tenés que entrar. ¿4 de la mañana? No, pues si es solamente el coro. Ah, y el resto. Después tenés que bailar normal. El otro es los freestyle. Ahí le metí cuega, le metí lo que queráis, igualacha. Un reggaetón maché. Sí, es el coro ahí, mira. Piqui, 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 piqui. Yo le salgo con izquierda, se va para la derecha. Yo tengo que bailar bien. ¿Tú? ¿Cómo te dejé? Ahí la mira, mira. Pero esto es como un caño casi, ¿no? Es que ahí, mira, derecha, izquierda y pum. Si yo le salgo por la izquierda, se va por la derecha. Ahí mira. Derecha, izquierda. ¡Dispara! ¡Dispara! Muy bien. ¿Sabes? ¿No? Vamos de nuevo. Tú solo. La última, disparo, la última. Mira. Como a lo carabinero, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes allá al fondo? Ay. No, nos volvimos locos. ¿Para qué me invitan si saben cómo soy? Es que estoy preocupado por un tema. Imagínate que está ahí en la mitad de la discoteca. Ella es la más difícil de conquistar. La más piqui piqui. ¿Y tú crees que le vaya a hacer un dispara dispara a salir corriendo? Es que no sabemos. Hasta que llegue ese momento. Pero es que, ¿cómo la voy a hacer? Venga, mi, te dispara, dispara. Eso no. Pero es que la piqui piqui no quiere nada. La piqui piqui... voy a contar una anécdota, pero no puedo. Pero el chileno en ese sentido es poquito aperrado, lo encuentro yo. Oye, usted puede contar lo que quiera. De hecho, vamos, ¿puedo tomar posición? No, si no puedo, sector. Con cara de, con no, cara si de lo único que quiero escuchar esa anécdota. Pepe, ¿puede contarla, no? ¿Se lo sabe? Ay, Pepe sabe. ¿Eso no quiere decir que puede contarla? No, no se puede. Ya, pero es que mira, que es un tema muy, es un tema sexual, que tiene que ver con el iceberg. Con el iceberg. Con el iceberg del Titanic. Con el iceberg del Titanic. Oye, que vaya coño, que le ha pegado en el lado más débil. ¿Qué, dónde está el capitán? Pepe, que estaba comiendo jamón serrano. Oye, que estaba esperando que todos los tripulantes no había barco. Voy a salir de todo tipo de protocolo. Pepe Cárcamo, por favor, lo quiero invitar. Porque es el hombre fuerte de Mega que nos permite tener invitados de vuestra casa televisiva en nuestro programa. Pepe no quiere, no quiere, no quiere. Ahí está, Pepe. Estamos aquí en la oscuridad, Pepe. No, acepto que la haga, pero limpia la norma. No la cuente tal como es. ¿Puede contar la anécdota? La tiene que blanquear. Sí, la tiene que blanquear. Perfecto. Ya, tenemos permiso. Ya, la tengo que blanquear. Tenemos perfecto. Permiso desde ahora ya. Ya. Excelente. Yo estaba en pelota, ¿eh? Y nada haría presagiar. No. Es que mira, te voy a contar, en un viaje hace muchos años atrás, ya. En un pueblo muy... Viaje turismo, viaje por pega. Viaje entre turismo y pega. Un mix. No, claro, pero no, era fuera de la pega, la verdad. Ya. Y hace muchos años atrás, y una persona que a mí me había llamado la atención, ya. La limpio mucho. Me dice, era extranjera. ¿Ya? No vivía acá, no trabajaba acá ni nada. Y nos conocimos y me dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que los chilenos, porque estuve acá en Chile, no, como que no actúan, como que esperan, como que quieren que le hagan la movida, como estar seguros de qué va a pasar y ahí, van y juegan, claro. Ahí, como violita. Y sabes que no pasan ni
30 minutos, de 30 segundos, digo, y llega un argentino y dice, che, ¿cómo estás? Le dice, y empieza a hablar, le dice, mirá mi celular, loca, mirá las fotos que tengo, y loco, entrador, pero matar. Y, no, y nosotros que éramos como 5 chilenos que habíamos estado todo el ferry así mirando la mierda, así como, ay, ¿quién va? ¿Quién va? No, tú, no, si me miró a mí, no, si te miró a ti, no, ya, entonces sale vos, no, si quieres conmigo, no, dale Facebook, la buscaste, no, la verdad, mira la foto, oh, la foto. Una hora y llegó el otro, le dijo, mirá, ¿cómo estás, nena? Mirá, ven acá, y le dijo, la agarró, y la tenía así, con carita acá, y la estaba así, la otra. Choque cultural. Los argentinos son bacanes. Y yo dije, mira, claramente, bro, algo hay que hacer. Algo hay que hacer ahora. Y nos bajamos del ferry y lo hice. ¿Aprendiste la lección? Claro, aprendí la lección. ¿A qué nivel? Hablando de mi gran amigo Rumpi, grado 3. Ah, bueno, ahí mismo. No, no en la, no, no, la lancha, digamos, allá, ah, más turista. Ah, yo fantasía, pero... O sea, nos, esperamos que se bajaran los niños, nos sacamos el chaleco salvavidas por comodidad. Y les... pero, ¿cómo?